Hola Ana María, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No le escucho, fíjese. Hola. Hola, buenas noches. Ahora, Hoy. sí, mire, yo pensé que a veces los audífonos se me desconectan como son Bluetooth, entonces de repente se me. Ah, o se me olvida cargarlas. <laughs> que lo más. No, lo y más como común, el internet está bien inestable. Sí, ha estado bien inestable. Eh, ayer, por ejemplo, en el transcurso del día no tuve señal. Nadita de sí. señal tuve así. De hecho, me estuvo hablando una, una, este, una cliente de un programa. Y así sí, me nada. dice: Mire, Le estuve llamando. Me dice. <laughs> Y yo, mire, le digo, yo no sabía que ese era su número, Leo, porque yo tenía otro número de ella. Y le digo, oh. yo no sabía, Leo, ay, va a disculparle, digo yo. Y me dice, sí, fíjese que le estaba llamando, me dice. Bueno, ya fue cosa de que, de que con pena, ¿verdad? Pero la señora sí. ha estado bastante mala. Con cuestión, bastante. sí, bastante. Sí, lástima que, que a veces es, 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 pues ahorita, no sé en su comunidad, pero por lo menos donde yo estoy, no, no ha habido tanta, tan, no ha estado tan fuerte últimamente. Lo que sí ha habido es un viento exagerado. El... Eso Dios, sí Dios, ha sido. <laughs> Eso hace es bastante. <laughs> que iba ayer, ayer, así, yo le, yo le cuento a mi mami que llegando a la, a la casa iba, cuando yo me bajé con mis cosas, con mi mochila, llevaba mi cartera, cuando de repente ¿Dónde? la ráfaga de viento. Y le digo yo, mira, le digo yo, yo, yo sé que estoy gordita, le digo yo, y yo todavía considero que no me lleve el viento. Y fíjese el que viento. me levantó, me levanto. Sí, y que estaba fuerte. Bastante fuerte, y imagínese, o sea, a veces uno, pues anda en la calle, y le digo, peligroso. Peligroso, me, siempre anda. Y yo le digo, como, anda, como todo el día anduve en el vehículo, no sentí. Ya lo, ya, ya cuando, cuando se me bajé bajó. ahí ahí fue lo bonito, yo dije ah, dije yo, aquí está el problema dije pero, pero le digo, sí. o sea, es bien tremendo porque uno no espera que sucedan esas cosas pero igual sí. no, ni, modo, ni modo, así toca así, así hay que toca. seguir no, no, vamos a esperar unos minutitos a los compañeros en lo que les escribo al chat a ver qué no, perfect. Ah, aquí vienen ya algunos ya vienen por acá al otro grupo iba a escribir. <laughs> Buenas noches. No puedo iniciar. Sí, ha sido una semana bastante irregular, la verdad. Bastante. Pero ya estamos por aquí. Alicia, Carlos Mauricio, compañera, me ayuda poniendo su nombre, porfa. Si no, yo le ayudo. Hola, compañera. La que tiene Samsung SMX2000, <laughs> me ayuda, porfa. Ajá, Alicia. Carlito buenas noches. ¿Qué Hoy, tal? Hola, licenciado, cómo, buenas noches. ¿Qué tal, cómo está? ¿Ya preparado? <laughs> Liga, aquí con la pena no me pude conectar a las primeras dos clases. No se preocupe. Me agarraron en curva y como estaba en cierre de mes en la empresa, se lo juro que me ha tocado horrible. Ah, y aquí no con se todo. preocupe. Ok, perfecto. Bueno, pues aquí vamos a estar eh, en la lista de reproducción. No sé si, si se las compartí o no se las compartí, pero igual se las voy a tratar de compartir. Este, ahí están todos los videos que de, tenemos, así que ahí no se va a perder la clase hoy. Pero hoy sí vamos a hablar un poquito ya de, hemos estado hablando un poco de inbound marketing. Hay una regla. Hola, hola, Carlitos, que se me hizo... Hello. Yo Aquí tío, me dejo me dejó en que visto, Carlita. No, lo que pasa es de que eh, el internet como que me está fallando un poco, entonces de repente se me congela este, este asunto. No se preocupe. Acá hay una única regla. Que participemos y no hay respuestas buenas ni respuestas malas. Aunque sea con un no sé, yo me doy por enterada y con eso es más que suficiente, oiga. Muchas gracias. Así que no se preocupen. Voy a esperar unos dos minutitos mientras los demás se conectan. Ya les voy a pedir nuevamente que me ayuden con sus camaritas. A la orden. Hola, hola. Buenas noches a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos y preparados? Hola, hola. Sí si les voy a pedir que me ayuden con sus camaritas para verlos y verlas. Orfis, gracias. Ok, bien. Bienvenidos. Bienvenidas nuevamente. Eh, recordemos que dentro de las normas de convivencia, hasta que tengamos activadas nuestras camaritas, sé que algunos todavía están en labores y, y es admirable, pues que hagamos el cuercito. okay. Ok. Eh, hola compañera, ¿qué tal? ¿Me ayuda con su nombrecito? La niña que tiene Samsung, si no puede renombrar, yo le ayudo. Hola compañera, no sé si me escucha. La persona que tiene en el nombre Samsung SM. <laughs> hola. Um, hola. Hola. Ahí le cae un mensajito, compañera. Bien, buenas noches. Por ahí veo a César. Veo a Olivia. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en este día <laughs> frío? Hola, me escuchan. Ya voy a estar igual que la Talía. Me escuchan, me oyen, me suelten. No, que noches. Yo Hola Lucita, buenas noches, bienvenida. Bien, vamos a dar inicio a la jornada. El día de ayer estuvimos hablando un poco de la metodología Inbound Marketing. Se recuerdan que estuvimos viendo incluso algunos ejemplos de cómo funcionaba. Vimos, eh, por ejemplo, eh, todo ese proceso que se hace al momento de hacer la conversión desde la atracción, desde cómo nosotros interactuamos. Vimos también elementos claves como, por ejemplo, el SEM y el SEO que nos permiten, por ejemplo, eh, generar eh, contenido específico o clave. Y ya lo decíamos, ¿verdad? Que era importante que en nuestras publicaciones pudiésemos hacer eh, o tener contenido que sea atractivo para los usuarios. Por eso es importante que nosotros eh, podamos tener esa, esa interacción y que también el, la metodología Inbound Marketing nos permita llegar. Les quedó una tareita por ahí. Ya me ayuda con esa tarea. ¿Voluntarias o voluntarios? Voluntarios o voluntarias de la tarea que les quedó. La tarea que les quedó. A ver. La tarea. Nadie. Dios mío. A ver. Buenas Isamar. Noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Compañera, la que... Eh, en su imagen tiene un logo que dice, trabaja en ti y todo mejorará. Regáleme su nombre, la voy a renombrar. Acá, desde eh, de, de acá. De. Buenas noches, mi nombre es Blanca Ayala. Ok, Blanca Ayala. Vaya, Blanquita, ya le pongo el, el, le voy a, le voy a renombrar. Blanca Ayala. Es que me aparece como Samsung. Y ya ah, está, está conectado con la tablet? porque el celular se me arruinó. Vaya, no se preocupe. Eh, ahí le puse porque fíjese que eh, al final de las jornadas se eh, viene el reporte del de tiempo que estuvieron en plataforma y cuando no tienen su nombrecito, ahí aparecen los nombres de los dispositivos y por esa razón a veces no sabemos quién es el que tiene ese dispositivo, pero eh, por eso les ayudo ahí a renombrarlo, si no... Ahí en su nombrecito le aparecen tres puntitos y ahí dice rename, ahí le da a usted y perfectamente puede eh, cambiar su nombrecito. Bien, ya que no hicimos la tarea, voy a creer que no hemos hecho la tarea porque hemos estado con lluvia, porque hemos estado con frillitos, ahí con la cobijita, no nos quedó tiempito. Ok, o hemos estado trabajando. Sí, rapidito, me gustaría escuchar la participación de ustedes, que qué es para ustedes el recorrido del comprador. Ya hicimos la pequeña retroalimentación de lo que vimos ayer para que eh, este día no les voy a pedir que hagan ustedes el hilo conductor para que nos alcance el tiempo y hablemos de un tema bien importante, que es el recorrido del comprador. Bien, ¿quién sabe qué es un recorrido del comprador? ¿Quién sabe qué es un recorrido del comprador? ¿O qué se le viene a la mente? Alicia. Hola, buenas noches. ¿Otra Hola, vez? Blanquita. Cuénteme, Blanquita. Pues, eh, para mí es el proceso de búsqueda activa que realiza una persona. Desde que se da cuenta que tiene problema, luego considera cómo parar distintas soluciones hasta que totalmente decide quién comprar. Bárbara Blanquita, así ah, ya me dejó sin clase, señorita. <risa> <risa> ya me dejó sin la clase. Bien, eh, gracias por, por ese aporte. La verdad que el proceso del comprador nos lleva a diferentes elementos en entornos físicos y en entornos virtuales. En entornos físicos, y, y menciono esto para que tengamos un, un contexto claro hacia dónde vamos. Cuando nosotros hablamos de el recorrido del comprador, podemos pensar que empezamos desde el momento que el, el usuario se levanta. Desde el usuario se levanta, hace esto, lo otro, lo otro, eh, toma la decisión de hacer sus actividades o sabe sus actividades que va a hacer. Se dirige hacia X lugar, compra el producto, lo utiliza, o lo que nosotros hacemos a diario con los que tenemos eh, o vamos a nuestro trabajo. Carlos Mauricio, cuénteme. Licenciada, una consulta. En este caso, eh, podríamos hablar eh, sobre la teoría de la compra, que dice que tenemos que identificar una necesidad, crear un problema y brindar una solución. Fíjese que en este eh, sí tiene muchísimo que ver porque acá en este punto, nosotros ya estamos hablando de cuáles son los pasos que este usuario sigue. Si nosotros dentro de nuestra estrategia de inbound marketing tenemos planteado, por ejemplo, la creación de un nuevo producto lo tomamos desde ahí, pero si ya nuestra estrategia de inbound marketing está orientada, por ejemplo, a la fidelización, por ejemplo, a la captación de leads o nuevos o potenciales clientes, entonces es diferente al proceso que usted nos acaba de mencionar. Pero cuando nosotros estamos generando una necesidad Partimos desde ese punto. Es decir, que de, dentro de la estrategia de inbound marketing, y para ponerlo en contexto, porque sé que, que recién se nos incorpora, la metodología de inbound marketing es nada más ni nada menos que una metodología que genera atracción al usuario. Es decir, que esta metodología está orientada a generar curiosidad, a generarle interés sin ser invasiva. Muchos de nosotros eh, hemos visto en los entornos digitales, y yo se los pongo de ejemplo, esta vez no lo mencioné, pero uno de ellos que, bien, bien seguido que nosotros podemos ver, por ejemplo, vemos a Pedido Ya. Pedido Ya tiene una estrategia de Outbound Marketing, que el Outbound Marketing es lo contrario al Inbound Marketing. El Outbound es invasivo, está en todos lados. Yo siempre uso mi frase que el Outbound Marketing lo vemos hasta en la sopa y el problema es que eh, el outbound marketing nos lleva a públicos que probablemente no son de nuestro interés. Por otra parte, el inbound marketing, el inbound marketing ya va dirigido a un cierto público, a un cierto segmento, a una cierta población Bajo un cierto criterio o bajo un cierto objetivo. Es decir, que por ejemplo, una estrategia de Inbound Marketing, si usted está en un proceso de lanzar un nuevo producto, por ende, nosotros hemos creado una necesidad o estamos creando una estrategia para generar esta necesidad. Entonces, ¿cómo hago yo para que el cliente al final venga y compre el producto? sin estarlo presionando. Entonces es ahí donde nosotros utilizamos diversas formas de hacerlo. Entre ellos utilizamos diversos tipos de anuncios, los cuales los podemos eh, hacer, ya sea, por ejemplo, un carrusel, podemos hablar de historias, podemos hablar de anuncios en las historias, podemos hablar otro ejemplo. Esto es directamente en redes sociales, pero también tenemos, por otra parte, tenemos nuestro blog, tenemos sitio web, tenemos el email marketing. Ojo con esto. La estrategia de outbound marketing está orientada de acuerdo al segmento. Y de hecho, les había quedado una actividad, y ayer la vimos también, eh, de qué tipo de generaciones tecnológicas están en Internet. Y veíamos que tenemos a los boomer, tenemos a la generación X, a los centennials, millennials, a la, a la generación alfa, y cada una de ellas son dadas a cierto tipo de plataformas o cierto tipo de herramientas digitales. Entonces, ¿por qué es necesario? Y veíamos por qué era importante conocer. Porque cuando nosotros decimos crear una estrategia de inbound marketing, va a depender hacia qué tipo de herramienta voy a utilizar. Ejemplo de ello, si yo tengo un segmento, que ese segmento estoy consciente que es... Netamente, Instagram, no me voy a crear una estrategia para email marketing o no voy a crear una estrategia para posicionar el sitio. La estrategia debe de estar orientada en Instagram, que después en Instagram yo lo voy a redirigir hacia donde quiero que yo llegue. Ya es parte de los call to action que nosotros incorporamos o esos botones que nosotros le aplicamos a nuestras publicaciones. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo vengo y tengo una muy buena estrategia de inbound marketing y está orientada a un segmento que no ve correos electrónicos? Imagínense, ¿cómo, cómo haríamos en ese caso? ¿Nos funcionaría una estrategia de inbound marketing a través de email marketing? ¿Nos funcionaría? César. Recuérdenme en qué trabaja usted. Es en una empresa de publicidad. Ok. Usted trabaja en una empresa de publicidad. ¿Con qué segmentos trabajamos? ¿O cuál es el target que usted tiene? ¿O con bueno, la que trabaja la empresa? Ok. Eh, principalmente se busca el B2B, o sea, buscar otras empresas, eh, ya que eh, tienden a comprar cosas como paquetes mucho más grandes, eh, ya que como vendemos eh, gran formato, entonces. Realmente nos conviene mucho más el B2B. ¿Ustedes, eh, son, son, ¿ustedes son digitales o ATL? Eh, ATL. Uh -huh, uh -huh. Entonces, okay. eh, sí, es como que buscamos un segmento más como de personas de como 35 años a 55 podría ser. Eh, uh -huh, e igualmente uh -huh. está el otro segmento que es como que compra productos como más pequeños que son, eh, digamos, como placas de reconocimiento, llaveros y cosas pues así, de que sí si ya es un segmento que puede ser más joven. Pero sí, el, el como al, el, nuestro target, o sea, nuestro, ¿cómo se llama?, el público meta, sí son las personas de entre 35 y 55 años. Ok. Entonces, eh, la pregunta aquí sería, ¿qué tipo de eh, herramientas utilizamos para llegar, por ejemplo, a las grandes empresas y qué herramientas utilizamos para llegar a estas pequeñas? Eh, por ejemplo, en el caso de eh, Facebook, realmente ha funcionado un par de veces para grandes empresas eh, cuando se ha, claro, pautado principalmente para personas de estas edades y el producto en específico que se le quiere ofertar a estas personas. Eh, igualmente, quiero ver cuando son productos más pequeños, tienden a funcionar más, por ejemplo, en Marketplace, aunque también siempre funcionan las productos en Facebook. Eh, uh -huh. quiero ver. Solamente que sí, para la gran empresa, el más efectivo, sí viene siendo la, eh, llamadas, o sea, el telemercadeo. Eh, viene siendo okay. el más efectivo, llamadas y eh, agarrar sus contactos, eh, tanto de teléfono como de Correo electrónico para estarles mandando ahí lo que viene siendo catálogos o más información que ellos requieran. Estamos hablando, y, y es precisamente eso que quería que llegáramos. Eh, dependiendo del segmento y dependiendo los productos que nosotros ofrecemos, así va a ser la, eh, la estrategia que debemos, de comercialización que deberíamos aplicar. Por ejemplo, eh, ya decía el compañero, a nosotros para pequeños no funciona en Marketplace. Ok, funciona en Marketplace, pero sabemos que ahí nos volvemos un poco más limitados. A lo mejor orientando bien un anuncio podría llegar a ese segmento específico. Pero decía algo bien importante y decía, el segmento para grandes empresas... Es más fácil o no funciona mejor, decía, a través de una llamada telefónica. No funciona más a través de eh, captarles sus datos y después enviarles correos electrónicos. Es decir, que de acuerdo a quién yo dirijo mi producto o mi servicio, así va a ser la estrategia que yo voy a utilizar. Ahora bien, no sé si María Elena si sí me levantó. Está por ahí porque sí la necesito para el siguiente ejemplo. Ok, aquí está. María Elena, la necesito para el siguiente ejemplo. No se preocupe, yo sé que está trabajando. A ver, eh, María Elena, cuénteme. Eh, ¿Ustedes tienen una fanpage? ¿Trabajan con, con, con qué tipo de, de plataforma utilizan para promocionar el supermercado? Fíjense sí, que estamos con WhatsApp. En WhatsApp este, pues se va a hacer un canal. Y los clientes, por lo general se les mandan las ofertas a los clientes, como tenemos servicio a domicilio, entonces los tenemos registrados y ahí se les están mandando las ofertas. Y también tienen en Instagram y en Facebook y ahí están haciendo las publicaciones. Ok, en el caso, y, y hago esta pregunta porque como, y, y si no me corrige compañera, con toda la libertad. Mm -hmm. Eh, entiendo que es un supermercado en el que cualquier persona llega, compra, de repente va por un, de papel por un paquete de papel higiénico, va por una bandejita de fresas o lleva en grandes cantidades. Entonces, el segmento uh -huh. es bien variado, las edades son bien variadas y. Puede que nosotros tengamos una base de datos, tengamos datos de ellos, por ejemplo, correos electrónicos, teléfonos, pero para cada uno de ellos va a ser diferente la estrategia. Por ejemplo, si X empresa llega y nos compra, por ejemplo, los productos, no se los voy a mandar, no, no, no voy a esperar a que vea la historia que yo tengo en WhatsApp, ¿verdad? Tengo que mandarle ya sea el catálogo a través de WhatsApp o también lo puedo hacer a través de eh, un correo electrónico o con una landing page. Ahora bien, ¿qué pasa con aquel segmento que solamente utiliza WhatsApp? ¿Qué pasa con aquel segmento que solo utiliza las redes sociales? Y ahí viene el, el cambio, ¿verdad? Y ahí usted dice, bien. En el caso de utilizar WhatsApp para una estrategia de inbound marketing, eh, ya en esta área, si le voy a ser honesto, no podríamos hablar de inbound marketing en WhatsApp. Sí podemos compartir y todo, pero la efectividad es diferente a la que tenemos, por ejemplo, en las diferentes redes, y llega, llámese redes sociales, llámese blogs, sitio web, etc. No estoy diciendo que es malo hacerlo, no. Si nos funciona, hagámoslo. Hagámoslo, pero sí es de tener claridad que por ejemplo, en el caso de WhatsApp, si yo ahorita publico una historia, ¿cuánto tiempo me dura esta historia? Sabemos que dura 24 horas si es que no la elimino antes. Ahora bien, ¿Qué pasa si yo publico una historia, por ejemplo, en Facebook? Claro, a mí me queda el archivo de Facebook. Entonces, de alguna manera, eso se vuelve una ventaja. Pero, ¿qué pasa con aquellos que, recuerden que cuando nosotros hablamos de estrategias, las estrategias, y se lo decía al inicio, llevan un objetivo y el objetivo debe de ser medido. Y al ser medido, ¿cómo voy a tener o hacer la comparativa? Ah, mira, le saqué una captura de pantalla. Sí pero le duró esa publicación solo las 24 horas que estuvimos. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer una pauta? Ahora bien, en el caso de la estrategia de inbound marketing, sí es importante que nosotros utilicemos estos canales, pero de acuerdo al segmento y recordemos también que nuestro segmento está orientado a cierta dinámica de trabajo. Ahora bien, les pregunto, ¿cuántos de los que tenemos o con los que trabajamos con los diversos públicos, nuestros públicos son 100% tecnológicos? ¿Cuántos de nosotros tenemos que nuestros 100% de clientes son 100% tecnológicos? ¿Tenemos alguno? Ok, Carlos Mauricio, cuénteme. En mi caso, fíjese que eh, soy ejecutivo de ventas eh, de equipo industrial de limpieza. Entonces, eh, más que todo, manejo desde las propuestas eh, hasta la promoción, casi que 100% de manera digital, por medio de correos electrónicos y en algunos casos que se me facilita más usar el WhatsApp. Uh -huh. Ok, ese es por el tipo de segmento. Ahora bien... Eh, cuando yo les hago esta pregunta es porque de alguna manera debemos tener claro algo. Nosotros tenemos variedades de productos, variedades de servicios y hay segmentos que eh, prefieren la llamada, como nos decía el compañero. Eh, prefieren el correo electrónico porque por, por muchas razones si es a nivel institucional necesita tener un respaldo por ejemplo para mandárselo al departamento de compras mandárselo al jefe al gerente etcétera o compartirlo entonces dependiendo el segmento al que nosotros nos dirigimos si sí es importante pero muchos de nosotros nuestro 100% de público objetivo no todos son tecnológicos es decir que eh, también tenemos que tener claro eso y qué alternativas debería yo de buscar en ese caso. Ahora bien, como nosotros estamos hablando de algo llamado eh, recorrido del comprador y retomando todo esto, eso era un pequeño contexto Carlos Mauricio, para, para que, que supiera por dónde estamos ahorita, para que el, el, el tema no se le fuera así como de choque, ¿verdad? Ahora bien, el, el caso del recorrido del comprador es una forma que eh, identificamos todo ese viaje que hace el consumidor o el cliente es decir desde el momento que se da cuenta que tiene una necesidad de adquirir un producto o servicio y esto pues lo utilizamos para el tema de compra perdón de marketing y el tema de ventas. Esto, así en resumen, es el comportamiento que tiene el cliente al momento de hacer una acción o una compra. O en su defecto estaríamos hablando de cotizaciones, estaríamos hablando de, de conocer, etcétera, etcétera. Dentro de este recorrido, nosotros podemos observar que este tiene diversas etapas y... Hay un modelito que es como el más común del recorrido del comprador. En, eh, en entornos digitales hablamos de recorrido del comprador, pero este recorrido nace de otro, eh, otro proceso que se llama User Customer Maps, que es el recorrido del usuario, el mapa de recorrido del usuario. ¿Cuál es el mapa del recorrido del usuario? Cuando nosotros lo hacemos en, eh, aplicándolo a otros medios tradicionales, nosotros lo hacemos a través de una metodología eh, que nos permite poder llevar el paso a paso. Es decir, que en medios tradicionales, es decir, si yo lo voy a hacer en un entorno tradicional, el recorrido inicia, eh, empezamos desde tres, cuatro, diez, quince pasos y el recorrido comienza, por ejemplo, desde que el momento el usuario llegó al lugar, a la tienda, al establecimiento, saluda. Entre ellos vemos quienes intervienen, agentes organizacionales, las acciones, la percepción y todo lo que conlleva, porque cada uno de esos pasos en este ejercicio del user customer maps nos permite poder saber que cada paso que dio el cliente, en qué se le puede fortalecer o en qué se le puede sumar al momento de eh, estar en un entorno eh, tradicional y sobre todo cómo podemos hacer para mejorar esa percepción que tiene el cliente. Ahora bien, en entornos digitales hablamos de otros elementos. Como por ejemplo, eh, vemos la conciencia que éste tiene. Es decir, que acá tenemos tres etapas bien importantes donde vemos la conciencia del usuario o del cliente. ¿Qué tenemos en la conciencia? Bueno, en la conciencia del usuario, en esta etapa, lo que vemos es aquella necesidad que tiene el usuario o el cliente el cual está buscando resolver. ¿Qué tipo de eh, necesidades podemos identificar nosotros, compañeros? Voy a ir pidiendo que me ayuden. ¿Qué tipo de necesidades podemos encontrar? Olivia, ¿qué tipo de necesidades puede encontrar usted con sus usuarios? Blanquita. Olivia, le escucho. Sí, productos que a veces cuestan, cuesta conseguirlos en el exterior, ¿verdad? Se puede, uh -huh. digamos, eh, importar y traer. Una importación de productos, como por ejemplo, compañera, tal vez algún producto para la piel que solo puede estar disponible en Amazon. ¿verdad? Okay, productos, productos que estén solo disponibles, por ejemplo, para Estados Unidos. Muchos a veces queremos comprar, por ejemplo, en Amazon, pero no podemos porque no hay envíos para El Salvador. Queremos comprar en X empresa, pero como no hay envíos para El Salvador, hay una limitante. Entonces, esa podría ser una oportunidad que nosotros podemos visualizar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la identificación de una carencia, es decir que ¿Qué es lo que necesita? Y lo que nos hacía la pregunta el compañero es a partir de la necesidad. Puede ser a partir de la necesidad ya existente o creándole una necesidad latente. Ahora bien, luego de esto, vamos a una segunda etapa. ¿Cuántos de nosotros eh, vamos a un establecimiento y preguntamos por un producto puntual? Levántame la manita. A ver. Ok. ¿Qué tipo de producto eh, preguntamos, eh, compañeros? ¿Me ayudan? ¿Por qué tipo de productos preguntamos? Dígame un ejemplo. ¿Por zapatos, podría ser? Zapatos, por ejemplo, un zapato que se adecue a mis necesidades, que me permita estar parada todo el día y no me canse, por, por poner un ejemplo, ¿verdad? O un zapato... Es correcto, medicamentos. ¿Qué otras cosas? Veamos. Por ahí vi que Mauricio me levantó la manita. Quizás a veces en cuestiones de tecnología, los últimos modelos de teléfonos celulares. Ok, teléfonos celulares. ¿En qué trabaja usted, Mauricio? Perdón. Soy ejecutivo de ventas de equipo de limpieza industrial. Ok, ejecutivo de ventas de equipo industrial. Ok, que como no, lo, no tengo aquí a la mano la hojita donde lo anoté el día, así que ahí le voy a preguntar un montón de veces, Carlito <laughs> Bien, eh, en ese caso... ¿Qué creen que es lo primero que hace el usuario? Pongámonos ahorita, seamos empáticos, empaticemos con el cliente. ¿Qué creen que es lo primero que ha hecho un cliente antes de preguntarnos, por ejemplo, por un equipo, compañero? ¿Equipo de limpieza industrial? Pues lo primero que hace es que se van a la web a verificar el, el tipo de máquina que necesitan y después empiezan a buscar dónde la pueden comprar. Ok, ok. Zapatos María Elena, ¿cómo hacemos para ver los zapatos? Y pues yo a veces busco primero en, en, en las páginas web de, podría ser de Adobe, de Hotch Poppy, o a veces también en Marketplace. O si estoy en Instagram y veo también, porque a veces ponen anuncios ahí de zapaterías o o tiendas. En entonces, <laughs> ajá, entonces ahí sí. veo y ahí ya voy ya con la idea de, de cómo los quiero. Ok, ya vamos con la idea. ¿Qué otras cosas hacemos cuando nos metemos a investigar? ¿Qué otras cosas hacemos? ¿Qué otras cosas hacemos? Okay, indagar los, los precios. Uh -huh. Indagamos uh -huh. precios. ¿Qué más? Uh -huh. ¿Qué más vemos? Perdón. Los lugares donde se encuentran o donde queremos ir también. Lugares donde se encuentran, donde queremos ir, compañero. Pedimos referencias sobre el producto, tal vez si alguien más ya lo ha usado o qué le parece esa marca o si la marca es famosa. Vaya, sí. Lástima que no tengo estrellita y no ya le hubiera dado una estrellita en la frente compañero también. Ok, justo. A eso es lo que vamos. Cuando nosotros eh, queremos un producto, aparte de la conciencia que hemos generado, vamos a otro elemento que es la investigación. Cuando usted va y pregunta por un par de zapatos, cuando usted pregunta por una camisa, un pantalón, una hidrolavadora, ¿así es verdad, <laughs> compañero? Una hidrolavadora. <laughs> Sí, le venimos manejando hidro hidrolavadoras, scrubber para hacer aspiración y lavado de pieza en el mismo momento. Eh, bastantes productos. Ok. No solo las hidrolavadoras he escuchado, compañero. <laughs> ok. ¿Por qué hago esta eh, mención de todo esto? Cuando nosotros estamos eh, en la búsqueda de un producto o servicio, el usuario... Antes de preguntarnos, antes de pedir una cotización, antes de consultarnos, el usuario ya hizo su propia investigación. Regularmente los usuarios ya buscaron en la web, ya vieron características, ya vieron, por ejemplo, eh, dónde lo venden, ya investigaron precios, ya buscaron, por ejemplo, las reseñas, ya vieron comentarios. El compañero decía, le preguntamos a otro si ya compró ese producto. En los entornos digitales, el usuario se va a ver qué tipo de comentarios hay qué tipo de información podemos encontrar. Y eso nos permite identificar la información o validar esa información. En pocas palabras, si usted va a un X lugar a comprar, por ejemplo, un teléfono celular, el usuario ya sabe qué tipo de celular quiere o por lo menos tiene la idea para qué lo necesita. Ya el usuario sabe que quiere un dispositivo móvil que le permita eh, soportar caídas, por ejemplo, o que le permita tomar muy buenos videos. Por ejemplo, alguien que va al supermercado ya sabe, por ejemplo, si es un supermercado nuevo, ya tiene referencia, claro, a lo mejor todavía no hay información muy, muy clara de, de la, del establecimiento, pero lleva precios de referencia. Lleva productos de referencia. Claro, aquí estamos hablando de una variedad de productos que vende el establecimiento, pero si es el caso, por ejemplo, de, eh, no sé si Brian está por acá, eh, él decía el transporte. Así, ah, aquí está, el transporte. Eh, aquí está, es que como lo tengo así en pequeña pantallita, no los logro ver a todos. Eh, por ejemplo, el transporte. El, el usuario ya tiene referencia cuánto puede costar, por ejemplo, un viaje. ¿Así, así es, compañero? ¿O, o ¿cómo, cómo se maneja eso para tener eh, un contexto más claro? Buenas noches, licenciada y compañero. Sí, en efecto, así es. Siempre se comparan precios y sobre todo, pues, eh, la disponibilidad de destinos, los cuales uno puede alcanzar, dependiendo de la necesidad de los clientes. Perdón. Ok, dependiendo de la necesidad. Pero cuando tenemos nuevos clientes, compañero, eh, le damos un precio, ¿qué es lo que comúnmente escuchamos? Miren, ¿por qué tan caro? ¿O eh, ¿qué, qué tipo de, de comentarios escuchamos? De hecho, ¿Sí? eh, generalmente, cuando ya abordamos a un cliente para cerrar un acuerdo, casi siempre son los clientes los que ponen los precios, porque ellos dicen, mire, pero otra persona ya me lo da en tal cantidad, entonces uno se ajusta a, a, uh -huh. a ciertos parámetros que el cliente pues uh -huh. deliberadamente ha conseguido por otros medios. Solo, solo una recomendación, compañero. Eh, y no sé si se lo decía a ustedes, o se lo decía a otro grupo, y es que, vaya. Cuando nosotros somos emprendedores o tenemos un negocio, nosotros manejamos precios y, 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 y números de referencia. Ahora bien, algo bien importante es que, y aquí me estoy saliendo un poquito, pero, pero tiene, tiene su, su razón de ser. Los precios, eh, y, y ¿por qué menciono esto? Cuando nosotros hablamos en marketing digital de la propuesta de valor o el elemento diferenciador, es decir, que el por qué no destacamos de los demás, debemos de considerar que cuando nosotros hablamos de propuesta de valor, el precio somos nosotros quienes lo establecemos, somos nosotros quienes lo manejamos. ¿Por qué le menciono esto? El cliente siempre, 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 siempre va a buscar sacarle el mejor precio posible. Así, el cliente se va a rebuscar por decirle es que me lo dan más barato, Ah, pues me voy porque fulano me lo da en tanto. ¿Por qué le menciono esto? Cuando nosotros estamos trabajando con un segmento, con un mercado, y yo se lo digo, si se le va a ir su cliente, deje que se le vaya, pero usted debe de eh, estandarizar y tener claro sus precios, porque imagínense ahorita, y, y se lo menciono. Ahorita usted dice, yo me ajusto al precio del cliente. Pero imagínense que el viaje sea de, de El Salvador a Costa Rica. Un ejemplo, ¿cuánto cuesta el, el, el precio o cuánto es el, el, el costo? No, no necesito saber números, solo le dejo la reflexión. Y viene alguien y le dice, sí, fíjese que a mí en tal lugar me lo hacen en tanto. ¿Y qué pasa si llegamos a los límites? de los costos eh, de, de, de producción o los costos del eh, precio de, de producción cuando hablamos de precio de producción nos referimos cuando ya debería estar libre impuesto, debería estar libre eh, los pagos de los empleados, etcétera, etcétera porque el margen de ganancia es uno y el costo de producción es otro al margen si es producto o servicio así se maneja en temas de costo ¿y por qué le digo esto? porque imagínense que usted dice es que es primera vez. Sí, pero todas esas primeras veces va a llegar un momento donde su negocio es el que va a sufrir. Ya le voy a la palabra, eh, eh, Carlos. Eh, su negocio es el que, va a su... que, que me la levantó. Vi que alguien me levantó la mano. Sí, fui yo, pero eh, lo siento, fue por error. <laughs> ah, ok, ok. Eh, entonces, probablemente sus costos ahorita le den para hacerlo. Pero el precio es ustedes quienes lo manejan. Y yo se lo digo y les digo con todo el dolor de su alma, diga, ese no es mi segmento. Porque acuérdese que nosotros trabajamos también con propuestas de valor. No podemos venir y solo porque es el cliente fulano o porque quiero tener clientes, voy a, a, a perder el objetivo, que es perder eh, el, el valor. Que tiene mi producto, algo si sí, bien importante, no porque yo de más barato o baje el precio al que el cliente quiere, quiere decir que voy a quedar bien con el cliente eso téngalo bien claro y es importante que usted le dé el propio valor a sus productos y a sus servicios y por eso cuando en un negocio o en un emprendimiento o una empresa se manejan precios estándar si el, el usuario o el cliente necesita un costo más bajo, yo le diría revise, haciendo el paréntesis, revise, porque al final el negocio va, va a sufrir esas consecuencias económicas. Ahora bien, por, por un cliente así, usted no va, por ejemplo, usted dice, es que he perdido viajes. Sí, pero haga cuentas, ¿cuánto va a perder al final del mes? Sí. Ese cliente espera que le dé el mismo precio durante 10 viajes, durante 5 viajes. ¿De cuánto es el costo económico que eso va a tener? Entonces esa relación hay que tener cuidado y eso sí es importante y como recomendación, ¿verdad compañera? Y, y usted tendrá la palabra <laughs> si sí, sí, sí lo toma en cuenta o oh, ya están, hay, hay márgenes establecidos. Pero retomando... El tema, eh, por ejemplo, nosotros veíamos en el caso de la investigación, el usuario viene y dice: Sí, es que los precios que están en el mercado, eh, un ejemplo, una carga, me imagino que no es ese el precio. Puedo poner un, un ejemplo vago: eh, De llevar un punto A a un punto B me cuesta 500 dólares. El cliente va a venir y va a decir: Bueno, le voy a decir que no me lo hacen 450. O me lo hacen 400 y usted, por no perder al cliente, va a caer en el jueves del cliente. El cliente es bien astuto, pero no tengamos cuidado con eso. Los precios de referencia, y por eso a veces los mercados se ven eh, afectados, porque si usted viene y dice, ah, voy a aceptar el precio al final eso se viene a generar una cadena y ustedes ay tengo muchísimos viajes sí pero costo beneficio probablemente a usted no le tenga cuenta ahora bien cuando nosotros hablamos de la investigación que el usuario hace el usuario lo hace para saber si este producto va a satisfacer mis necesidades si cumple mis expectativas eh, si los precios características y todo lo recomiendan los eh, los que ya hicieron uso. Y imagínense qué tremendo es esto cuando nosotros vemos reseñas o u otra persona pregunta: eh, Mira, ¿y cuánto te cuesta un viaje? Ah, fíjate que ellos te dicen 500, pero se los logras sacar en 350, se los logras sacar en 400. Ah, qué genial. Ya el otro usuario ya lleva una referencia. Si no, háganse la pregunta porque a veces el usuario quiere un precio más barato o el cliente quiere un precio más barato del que tiene el mercado. Y usted le dice, mire, definitivamente ese precio no lo podemos bajar. Y yo se lo digo a los emprendedores, su trabajo, y yo sé que, que a lo mejor muchos de ustedes no son emprendedores, pero yo se lo digo a, 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 a los participantes, no podemos esperar que otro venga y le ponga precio a su trabajo. Su trabajo ya lleva un precio. O, por ejemplo, Carlos, si yo le digo, mire, Carlos, yo solo 200 dólares ando para una hidrolavadora industrial, ¿me haría, Carlos? En mi caso siempre le tengo una gama de opciones al cliente. En, 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 he, he tratado de desarrollar un catálogo para tener un cliente que pueda pagar un producto de 20 mil dólares hasta alguien que pueda pagar 60 dólares por una hidrolavadora. Y, por supuesto, no, como pero esa hidrolavadora cara es la que quiero. No se puede, ¿verdad? No se puede, pero siempre uno tiene que hacerle conciencia a los clientes sobre las características y los beneficios de comprar un producto caro a comprar un producto económico, pues. Ok, ahí estamos hablando de un segmento, ¿verdad? Y eso es importante que hagamos énfasis en ello, y por eso se los menciono. Y luego vemos la, la otra etapa, que es la decisión que toma el cliente al momento de hacer la compra final. Ya vimos las primeras dos etapas, que era la conciencia, es decir, eh, de, de identificar que tiene una necesidad, investiga y luego toma la decisión. En la decisión aquí hay muchos elementos determinantes en los cuales vienen las condiciones de compra, vienen las condiciones de pago, servicios y productos específicos. Y por eso les decía, si el usuario que usted está en este momento atendiendo eh, simplemente no, no cumple o no tiene el, el perfil que usted tiene definido, pues ese no es su segmento. Por eso cuando nosotros hacemos la segmentación, es importante que sepamos a quién se lo estamos dirigiendo, porque al saber a quién se lo dirige, es más fácil que un una comercial, un anuncio, una pauta le llegue a un segmento específico, es decir, el segmento que tiene el poder adquisitivo para adquirir, valga la, la redundancia, los productos o servicios que nosotros tenemos a disposición. Entonces, si yo vengo y espero a que el cliente... Eh, pues ponga su precio, él lo va a poner y probablemente me compre. Sí, pero, ¿qué pasaría para nosotros? Entonces, es ahí donde hay un win-to-win un, un win, o un ganar-ganar, ¿verdad? No, en algunos casos aplica el perder para ganar. Para algunos otros casos, no aplica. ¿Por qué? Porque imagínense que si usted viene y dice, ok, dentro de los costos de producción. Eh, tengo un margen de ganancia de un 400% o de un 500%. Usted puede jugar con los precios, pero si yo no soy consciente de cuánto es el porcentaje de ganancia o si su porcentaje de ganancia es un 10%, un 20%, un 30%, jugar con esos precios sí se vuelve un tanto complicado porque podemos caer en el error de llegar a los límites de los costos de producción y eso tendría consecuencias grandes. Entonces, es importante que al momento que la persona tome la decisión de compra, las condiciones que nosotros le estamos dando, y el compañero decía, eh, tenemos productos para el que tiene para comprar una hidrolavadora de 20 mil dólares hasta una de 60 dólares. Claro, acá es la estrategia que se aplica de acuerdo a la toma de decisiones que el usuario o el cliente eh, está buscando. Entonces, por eso es importante hacer estos tres eh, momentos, la conciencia, la investigación y la decisión. Y luego de eso, tenemos otro elemento que es la postcompra. Dentro de la postcompra, vemos que hay un seguimiento. Eh, en ese seguimiento debemos de eh, identificar la experiencia que este tuvo no solo le vendí y hay que ver cómo sale verdad si, si tuvo alguna dificultad debe de haber un seguimiento de postcompra del producto o servicio y esto nos va a permitir a nosotros que en la estrategia de inbound marketing ver de qué manera nosotros eh, podemos mejorar y dentro de esas son las cosas que nosotros estamos viendo. Entonces, dentro de los pasos que tenemos ya mapeado, yo después les puedo compartir la presentación eh, al final de la semana para que ustedes eh, tengan estos datos y también lo encuentran en la plataforma, algunos elementos. Dentro de esto también es importante que el comprador eh, identificar su recorrido, qué hace con el afán de saber qué cosas son importantes. Y acá podemos observar. Permítame que... Por esta... Se me, se me frizó la computadora. Ok, aquí está. Dentro de los procesos, vemos acá los tres, las tres etapas donde vemos el reconocimiento que es cuando eh, hay una necesidad. La consideración es cuando el, el usuario decide, perdón, considera, valga la redundancia, ver si nos compra o no y la decisión, que es la etapa donde el usuario pues compra. Y dentro de esto, ahora, ¿cómo funciona? Ya este ejercicio, ya en un entorno digital. Pues acá tenemos, por ejemplo, en las etapas del comprador, vemos que existe el reconocimiento, donde lo podemos nosotros visualizar a través de los contenidos que nosotros tenemos. Bueno, primero que nada, vemos las etapas del comprador y dentro de las etapas vemos algunos elementos como por ejemplo los tipos de contenido el comportamiento del buyer persona la información que este busca las palabras claves y dentro de esto vemos por ejemplo los informes que nos pueden generar eh, un mejor análisis eh, si tenemos contenidos eh, adecuados para este público. Vemos también su eh, comportamiento que éste tiene, cuál es su interacción, cuál es su forma de eh, buscar eh, resolver problemas a través de la búsqueda de información o de los productos o servicios que nosotros ofrecemos. Y luego tenemos algunos elementos, como por ejemplo la solución de problemas, la, los riesgos, la mejora, la optimización, entre otros. ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestro usuario venga y llegue un momento de considerarnos, no solamente con lo que nosotros estamos ofreciendo, sino también, vaya, por ejemplo, se me ocurre que para el caso del supermercado... Podríamos poner, por ejemplo, interacciones en vivo, podríamos hacer alguna, un catálogo que le permita al usuario saber qué precios son de referencia. Eh, por ejemplo, en el caso del compañero, que es el tema del transporte, podríamos hablar de alguna comparación de, de los servicios, no con, con, con la marca de X, sino que o lo que nos hace diferente o lo que nos destaca en el caso del compañero podríamos hablar de videos o eh, de cómo se utilizan los equipos, etcétera y luego de eso hay tantas cosas que podríamos hacer y estos son algunos elementos así generales que podemos tener un momento de hacer el ejercicio luego eh, vemos otros elementos por ejemplo eh, en la decisión si el cliente toma o no la decisión para la compra de ese producto o servicio que nosotros le estamos ofreciendo, y que éste, pues, de alguna manera sea considerado al momento que éste haga la compra. Ahora bien, identificar el recorrido que este cliente hace es importante para que cuando nosotros generamos una estrategia orientada a la metodología Input Marketing, se nos sea más fácil saber cuál es esa necesidad, cuáles son los pasos que este sigue y de esa manera pues generar un contenido apropiado y adecuado para ese segmento en específico. Y por eso, dentro de la metodología Input Marketing, es necesario que nosotros conozcamos el recorrido que hacen nuestros usuarios. Si le voy a pedir de favor que hagamos el análisis de cuál es el recorrido que hacen sus usuarios y eso lo estaríamos viendo en la próxima clase para poder ir haciendo ese match con eh, la metodología y qué tipo de estrategia va a utilizar. Es decir, que cuando nosotros... Eh, Comenzamos a analizar, dejamos de pensar solo en publicar, sino que ya lo pensamos bajo una metodología, bajo una estrategia, y es por eso que las estrategias, si usted las sabe orientar, les son funcionales al momento de eh, hacer este ejercicio. Muy bien, señoritas y caballeros. Así, rapidito. Necesito dos participaciones del aprendizaje de este día. Dos participaciones. ¿Qué ha aprendido este día? Los y las escucho. Nadie. ¿Eh? Dios mío, Brian, César, Isamar, Ana María. Dios mío. Vaya, vale, solo uno. Vaya, Carlita. Ahí está. ¡Ya lo salvó, Carletos! <laughs> Cuénteme. Pues muy feliz, me gustó mucho la clase. Eh, sinceramente, creo que esta parte digital yo todavía no la estaba manejando muy bien. Y el recorrido que yo estaba, o mejor dicho, el que he aprendido y el que he inculcado toda mi vida en mi trabajo es el B2B, ¿verdad? Entonces, hacer negocios siempre frente a frente con las personas. Eh, uh -huh. Me gustó mucho la parte de saber... Eh, la conciencia del comprador, eh, el, los temas que el, el cliente nos investiga antes de hacer la compra, en este caso, que son ventas en línea, y por supuesto, pues eh, respetar bastante la decisión del cliente y tratar de no ser invasivos, no tirarle mucho spam, quizás, ¿verdad? Es que esta es la metodología o la estrategia de inbound marketing, la que nos permite llegar sin ser invasivos. Y a eso es a lo que vamos nosotros ahorita, a generar estrategias sin ser invasivos y generándole una necesidad. El día de, no, no me recuerdo si, bueno, mañana no vamos a tener clase y no estoy segura si vamos a tener el día viernes. Por cuestiones de tiempo, yo no me podría quedar más tiempo porque tengo otro grupo y ya me está apareciendo que tengo a varios en sala de espera, pero sí, en la próxima clase, que de igual manera los colegas de Inglés Corporativo nos están notificando cuál es la, cuál, qué día será la siguiente clase, no sé si será día viernes o será hasta el día lunes. No les podría decir porque se me escapó preguntarles, pero si es el caso que es el día viernes, pues nos veríamos el día viernes, nos van a estar notificando y si es el día lunes, nos vemos hasta el día lunes. El día lunes voy a procurar y si pudiéramos estar por lo menos unos cinco minutos antes de la clase, sería fabuloso para que podamos aprovechar esos minutitos y así poder... Eh, hacer un breve repaso de toda la semana y de la unidad completa así que jovencitas jovencitos yo los espero ver la próxima semana que ya la tormenta haya pasado espero verlos con sus camaritas abiertas y esa participación yo con un aunque sea un no sé yo me doy por 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 conforme porque estamos acá en un proceso de aprendizaje así que les deseo una bonita noche y por si ya no nos vemos el resto de la semana tengan un feliz fin de semana disfrute eh, su descanso si va a tener descanso disfrútelo con su familia y nos vemos la próxima clase descansa gracias feliz Chao. noche feliz noche